Molt bona nit i benvinguts una setmana més a Ídolos, el seu programa d'entrevistes del futbol vintage. Avui anem a parlar d'una persona que a veure si adivinen qui és. Era el porter titular del Real Madrid, aquell Madrid que va perdre dos, no una, sinó dos lligues front al Tenerife. Saben de qui parle, no? De Paco Bullo. Una persona que, per exemple, ens diu que aquelles dos lligues hagueren acabat d'una forma diferent si existira el VAR. Diu que el Madrid tindria més lligues amb el VAR en aquella època. Bueno, cadascú que opine el que considera. Paco Bullo ens contarà, per exemple, les baralles, les trifulques que va tindre amb un altre gran del futbol, com Paulo Futre. També ens diu que hi havia una mà negra, algú que no volia que ell fora el segon entrenador de Mourinho en la seva etapa com a entrenador del Real Madrid. Però no sols li preguntem pel passat, també li preguntarem per el futur. I és que ell té informació de primera mà sobre si el grandíssim jugador francès Mbappé acabarà vestint la camiseta del Real Madrid. Sobretot això parlem avui a Ídolos amb Paco Bullo. Bueno, bienvenido una vez más a Ídolos. Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que nada más y nada menos que jugó 25 temporadas como profesional y 16 en Primera División. Bienvenido, Paco Bullo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Encantado. Bueno, buenas tardes, Paco. Vamos a empezar repasando su primer club, el Ural Club de Fútbol, donde comenzó de extremo y fue el máximo goleador, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, me cuento un poquito a grandes rasgos lo que significa el Ural, lo que es el Ural, ¿no? El Ural es una gran escuela de fútbol fundada por el que fue presidente del Deportivo de La Coruña, Augusto César Lendoiro, y en la actualidad Pablo Larrañobre es el presidente que lleva toda la escuela. Entonces es una escuela que siempre fue un gran referente dentro de la ciudad de La Coruña. Entonces yo jugué allí un año con ellos, porque yo soy de natural de Betanzos, que es mi pueblo, está a 20 kilómetros de La Coruña aproximadamente. Entonces hubo un campeonato gallego de infantiles y nosotros, que formábamos un equipo allí en el pueblo, pues nos clasificamos para la fase final y en cuartos o semifinales nos tocó el Ural, ¿no?, que era el equipo que ganaba casi todos los años. Entonces fue un partido muy apretado, creo que perdimos 2-1 en Betanzos y 1-0 en Coruña, y bueno, ellos se fijaron en mí y me ficharon, ¿no? Y a raíz de ahí jugué esa única temporada en el Ural, pero bueno, fue un año inolvidable y efectivamente, ¿no?, quedé máximo goleador y portero menos goleado, ¿no? Porque jugaba o bien un partido de portero o medio de portero y medio delantero, un partido delantero, ¿no? Entonces tenía mucha facilidad para meter goles porque aparte era muy rápido, ¿no? Entonces metía muchísimos goles. Y bueno, como usted jugaba de extremo, ¿le recuerdan sus cualidades a algún jugador actual o no le dio tiempo a tanto? No, yo era, no lo sé, no me dio tiempo porque prácticamente luego ya en cadetes, juveniles, que yo jugué infantiles un año, o sea, 2 años infantiles, luego prácticamente 8 o 10 partidos como mucho en juveniles y ya jugué ya con los mayores, ¿no? Con 14 años o 15 años jugaba con los mayores, entonces no me dio tiempo a, yo creo que de forma inteligente, digo, me voy a quedar en la portería, que es donde creo que tengo más cualidades, y bueno, efectivamente, no, creo que hacerte de lleno, pero si hubiera sido delantero, no sé dónde hubiera llegado, pero cualidades tenía, porque tenía olfato de gol, me hacía goles con mucha facilidad, era rápido, golpeaba bien balón, tenías esa pillería que hay que tener en el área todos los delanteros. Sí, seguramente hubiera podido triunfar, pero que seguramente no hubiera alcanzado las metas que he alcanzado como guardameta, ¿no? Nos has hablado de Lendoiro, que sí, realmente es un personaje peculiar, ¿no? Porque cogió el Depor en una situación muy complicada y lo llevó al éxito, a la gloria. ¿Tú crees que has convivido un poco de cerca con Lendoiro, que si le llamasen hoy en día él volvería al Depor? Sí, seguramente regresaría, ¿no? Pero lo tienen que llamar, se lo tienen que pedir, y yo creo que ya es complicado, ¿no? Porque yo creo que Lendoiro hubo una época que lo hizo muy bien, hizo un super equipo, el famoso Super Depor, ¿no? Que ganó la Liga, ganó copas, estuvo a punto de ganar la Champions, sí, ¿no? Lo eliminó el Oporto de José Mourinho, y era
El Endoiro tiene una ventaja, ¿no? Que aun, yo creo que nació siendo presidente, porque yo creo que fundó Lural con 14 años. Sí, sí. Y entonces fue presidente toda la vida. Entonces, era un hombre que además veía bien el fútbol, ¿no? Que veía bien el fútbol, sabía elegir jugadores. Es un hombre listo, muy inteligente. Y bueno, la verdad que la ciudad de La Coruña disfrutó mucho con ese superdeport, ¿no? Y sobre todo dicen que es un grandísimo negociador, que es capaz de alargar esas sobremesas hasta altas horas de la madrugada, y al final ahí están los resultados, que fichó en sus días espectacular. Sí, no, fichó muy bien, fichó jugadores además como los brasileños con Bebé, Tomaro Silva, que prácticamente los fichó muy, muy baratos, y luego otros grandes jugadores. Y sí, él tiene una habilidad, ¿no? Que él era noctámbulo, entonces él alargaba las noches, sí. Y mientras los demás se cansaban, él, a medida que iba avanzando la noche, se iba encontrando más a gusto, ¿no? ¿Y cómo era su relación con Lendoiro? Porque no habla muy bien de él. No, la relación con Lendoiro siempre ha sido magnífica, ¿no? Es más, estando en Real Madrid, me quiso fichar, ¿no? Quiso que regresara a Coruña, me ofrecía 3 años o 4 años, luego director deportivo, etcétera. Y bueno, siempre he tenido una relación fantástica. Es más, yo un jugador que otro Real Madrid hice todo lo posible para que se fueran a Coruña, como es el caso de Aldana, ¿no? Acá hice mucho hincapié con Arsenio Iglesias y con Carlos Vallesa, que era el segundo, que tenía que ficharlo. Bueno, entonces lo ficharon. Con Villarroya también hice hincapié en que lo ficharan, y siempre que pude siempre les eché una mano, ¿no? Y bueno, la pena es ahora que la situación está un poco complicada. Con tan solo 16, 17 años, ¿coincidía la casa gallega con futbolistas como León? No coincidía, coincidía poco con ellos cuando iba Luis, sí, alguna cosa, porque ellos comían allí, claro, coincidía con ellos, y entonces eran, porque muchos, todos estos que estoy hablando, Luis Aragonés, etc., estaban retirados, ¿no? Alfredo Di Stéfano, y cada vez que iban a Mallorca a ver a su amigo Amador y eso, bueno, a ver algún partido o cualquier cosa, pues ellos, pues gente de Barcelona como César, ahí pasaban, todo el mundo del fútbol que iba a Mallorca pasaba por la Casa Gallega. ¿Y nunca llegaste a hablar con Luis Aragonés? Sí, ¿quién? Sí, muchas veces, hombre, con Luis Aragonés, muchísimas veces, con Alfredo Di Stéfano, es que eran íntimos amigos de Amador. De Amador, claro. Entonces, Amador incluso, y Luis, le decía a Luis que me tenían que llevar para Leti, etcétera, que de hecho estuvo también la Leti muy interesado en ficharme en una época que había en el Deportivo La Coruña, estando con la selección juvenil y los sub-21, ¿no? ¿Y por qué se truncó ese fichaje al final? No, que era difícil, porque el Deportivo tampoco quería desprenderse de mí, un chaval joven con muy buenas maneras, que era uno de los pilares del equipo. De cuenta que hubo una época que hubo cosas curiosas, ¿no? Por una época que en segunda división tenían que jugar 2 menores de 21 años, ¿no? Los famosos sub-21. Entonces, ¿qué pasa? Que el Deportivo tenía uno de los sub-21 que era titular, que era yo, ¿no? Entonces, podían desprenderse. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que era titular, sub-21, porque ¿qué hacían? Muchos equipos cambiaban a los sub-21 o sub-23 enseguida, ¿sabes? Entonces, claro, perdías un cambio, dos cambios muy, muy pronto, ¿no? Entonces, claro, no era fácil, ¿no? ¿Y tú te querías marchar al Atleti y tú llegaste a hablar con el Deportivo? No, porque estaba muy a gusto en el Deportivo, era muy joven, yo sabía que me iban a llegar oportunidades de irme a otros equipos, y entonces quería seguir progresando. Entonces, bueno, yo creo que acerté también. Bueno, entre este trayecto, luego el periódico local La Voz de Galicia, que es uno de los más de mayor tirada de España, había el presidente, que era don Emilio Rey, que era un hombre muy, muy madridista, pues también en una situación de estas también, pues un día me dijeron que fuera al periódico La Voz de Galicia, que estaba el presidente y que quería hablar conmigo, y fui. Entonces estaba Emilio Rey y le puso al presidente del Deportivo de La Coruña un cheque en blanco, que el Deportivo pusiera en la cantidad que don Emilio Rey me llevaba al Real Madrid, ¿no? Entonces, bueno, estaban hablando con Luis de Carlos, creo que es en ese momento el presidente, y con Luis Mologni, ¿no? También, que era en un momento especie de director deportivo, bueno, pero
No, Madrid en esa época tenía porteros, tenía García Ramón, Miguel Ángel, Agustín y Miguel. Y Bullo sería el quinto. Entonces yo creo que también son, que vamos a dejarlo, a ver, ya habrá oportunidad, etcétera, etcétera. Entonces también se frustró un poco el fichaje por el Real Madrid antes de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, también, no me vino mal. Luego, por ejemplo, jugaste también en el Sevilla, sí, en que Sevilla. No echabas un poco de menos luego tu tierra, porque claro, sí. El norte, el sur, es muy diferente, bueno, ¿no? Yo fiché por el Sevilla, yo creo que fue un autofichaje, diría, ¿no? Igual que algunos pintores hacen autorretratos, yo el mío fue un autofichaje. ¿Qué pasó? Yo estaba en la selección juvenil, en la sub-21, sub-23 y en la olímpica. Iba a todas, ¿no? Entonces, como te decía, incluso en la mayoría de ellas, en la sub-23, no creo que no, pero en la olímpica, en otras, era un poco el capitán, la juvenil, por supuesto, y el delegado de las selecciones inferiores era don Eugenio Montes Cabeza, que a la vez era el presidente del Sevilla, ¿no? Entonces, yo tenía una gran relación, era un hombre muy cariñoso, un gran hombre, y era un hombre que él siempre me estaba alabando, ¿no? Cuando acababa un partido me decía, me llamaba cariñosamente Bullito, y decía, ¡ay, Bullito, qué bien has estado hoy y tal! Paco, ha estado muy bien, tal, esto, lo otro. Y yo un día, de estos ya, cuando estaba ya llegando a mayo, así, le dije a mi padre, voy a fichar por el por el Sevilla. Me dice, pero te han llamado, te han dicho algo. Dice, no, pero voy a hablar yo con el presidente. Dice mi padre, ¿pero cómo vas a hablar con el presidente? Ya verás. Bueno, entonces llega uno de los últimos partidos antes del verano. Antes del verano, además ese verano, había olimpiadas, ¿no? Entonces le dije en la concentración, Eugenio, tengo que hablar con usted. Dice, bueno, Paco, venga, vamos, sí. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Está librado, Eugenio. No necesito nada. Le digo, mira, hay muchos equipos que van al Deportivo preguntando por mí. El presidente, yo creo que. ¿Pero tú qué quieres? Yo quiero ir a Sevilla. ¿Quieres ir a Sevilla conmigo? Sí, sí, bueno, no. Pero Eugenio, pero espabile, ¿qué tal? Bueno, a los 10 días se había fichado por el Sevilla. O sea, que ni representante ni leche, nada, directamente ahí la gestión. Él habló con el Sevilla, tal, y no sé si fueron 25 millones de las antiguas pesetas, ¿no? Que era una cantidad que yo sabía en paso, ¿ya? Entonces, fiché, fui a la Olimpiada, porque a la Olimpiada ya, a finales de julio tal, pues me fui para pa Sevilla. Y ahí llegué al Sevilla y se fue un poco mi autofichaje por el Sevilla, ¿no? Justo debutas con la selección absoluta en un resultado histórico que aún sigue dando vueltas, sí. Un 12-1. Sí. Se llegó a decir. Se ha llegado a decir, se ha escuchado que estabais dopado. ¿Qué piensas tú? No se ha dicho. Mira, yo te cuento. Mira, yo había estado ya con la selección, llevaba 2 o 3 años, pero no había debutado porque antes no se jugaban los tantos partidos. Había algún amistoso, pero casi siempre estaba el portero de Arconada y iba de suplente de Arconada, ¿no? Entonces no había jugado aún. Había un año ya prácticamente en la selección, no había jugado. Entonces se lesionó Arconada y me toca a mí la oportunidad de jugar, ¿no? Entonces ganamos 12-1. Bueno, mira, nosotros ganamos 12-1 porque el primer partido que jugamos en Malta, uno de los partidos que jugamos en Malta, la ida, ganamos 3-2, pero con mucho sufrimiento porque el campo de Malta era un patatal auténtico, con muchos machos, el balón bataba muy mal, sufriendo, ganamos 3-2, pero sufriendo muchísimo. Entonces, Holanda, que tenía que jugar contra Malta en Malta, no sé por qué, tenía el campo cerrado y tal. Entonces los holandeses convencieron a los malteses, imagino que con algún incentivo económico, para jugar en la frontera de Holanda, en Alemania, perdón, en la frontera, justo haciendo frontera con Holanda, 10 kilómetros de Holanda, ¿no? Entonces fue un partido que creo que ganaron 7-0, una cosa así, ¿no? Y nosotros viendo por eso, luego el resultado tan abultado. Nosotros viendo el partido, teníamos que hacer 11 goles. Digo, joder, si ocasiones vamos a tener. Vamos a disfrutar de ocasiones. Si estamos acertados, podemos hacer la gesta estombrada o este hito histórico para el fútbol español. Una semana antes habían jugado precisamente República de Irlanda contra Malta, y le había metido 9-1. Entonces nosotros decimos, si Eire le mete 9
a Malta, nosotros, que creo que somos mejores que Eire, porque entre otras cosas le ganamos los dos partidos, yo sí sufriendo mucho en Eire con 3-1, pero en Irlanda con el 3-1, perdón, vamos a, podemos clasificarnos. Entonces, partidos, recordamos que empezamos ganando 1-0, falló un penalti señor, tiró uno de fuera del área, estaba cerca del punto de penalti, le pega la espalda, yo voy por un lado, balón para otro, la única ocasión que llegaron todo el partido me meten gol. Bueno, acabamos 3-1 de la primera parte y era un resultado que, joder, insuficiente, ¿no? Claro. Había muy, muy, muy corto para los méritos que habíamos hecho, ¿no? Pero, bueno, empezamos en algún loco como que andaba por ahí gritando como Rincón, otro que sí, que podemos, otros éramos, eran un poquito más pesimistas, pero seguimos al terreno de juego y fueron cayendo un gol tras otro y al final, bueno, ganamos el 12-1. ¿Qué quiero decir? Hoy está un poquito más profesionalizado el fútbol en Malta, no sigue siendo ninguna potencia, ¿no? Sí, sí, pero entraba dentro de las posibilidades que España consiguiera 12 o no. ¿Qué pasó del dopaje? Que años después, hace 2 o 3 años, vino uno de los médicos o el seleccionador de Malta y dice que entró un señor de bata blanca en el descanso ofreciéndole limones. Hombre, yo entra un tío en mi vestuario y la patada que le das en el culo sale disparado, claro. Que claro. No es. Entonces, tómate un limón. Claro. Un limón, precisamente, un limón que es amargo, que es. ¿Te vas a tomar un limón? Yo creo que es del género tonto, no. Ni nosotros estábamos dopados, ni ellos estaban dopados, lo que había una gran diferencia de un fútbol a otro, como lo sigue habiendo. Claro, en la actualidad. Que en Malta uno era zapatero, otro era panadero, claro, entonces claro, era un poco complicado. Entonces ahora precisamente el hijo del portero de Malta, de Bonello, jugaba en la selección ahora, ¿no? Que es un poquito más profesional, pero tampoco, fíjate, lo hemos visto, ¿no? Claro. Es un fútbol que está un poquito más profesionalizado, la diferencia que en España. Entonces, bueno, se han dicho muchas cosas, pero bueno, lo que sí que fue un antes y después en el fútbol español, una gesta, porque España venía de fracasar, bueno, si podemos decir fracasar, o de hacer un poco el ridículo en el Mundial, en nuestro Mundial, sí, en España, ¿no? En el 82, entonces el 83, que era cuando se jugaba en la fase final de la Eurocopa, entonces ese fue un día después y no solo no nos clasificamos brillantemente para la Eurocopa. Copa de Francia, sino que dejamos a una gran selección fuera como era Holanda, ¿no? Entonces, precisamente en esa Eurocopa de Francia, que se hizo un grandísimo papel, claro, perdimos la final 2-1 contra Francia, fue contra, ¿no? Francia. El famoso fallo de Arconada. Sí, Arconada, pero que antes también nos había salvado en semifinales y que Luis era un portero excepcional, ¿no? O sea, han hablado también leyendas mucho de Arconada, que se había dejado meter el gol, mentira, rotundamente, porque Luis era un gran profesional, un gran portero, y tuvo la mala fortuna en ese balón, ¿no? Pero también nosotros llegamos debilitados, ¿no? Con muchas bajas a esa final, y al final lo ganaron, pero sufriendo mucho, ¿no? Sufriendo mucho Holanda, o sea, Francia, para poder ser campeón, ¿no? Nos vamos ahora a tu etapa en el Real Madrid, donde coincidiste también con unos jugadores que tenían una grandísima calidad, la quinta del buitre. ¿Cómo eran en las distancias cortas? No, muy bien, ¿no? Son gente, aparte de grandes futbolistas, muy buenas personas. Ahí nosotros en ese vestuario había un gran ambiente, ¿no? Salía junto, sí, de fiesta. Sí, nosotros teníamos muy buena relación, era un equipo muy unido, ¿no? Teníamos, además, salíamos a cenar mucho después de los partidos con las novias, con las mujeres. Entonces, nosotros, además, hay una condición: para salir a cenar luego, cuando jugábamos aquí en Madrid, en casos, y jugabas fuera y venías, tal, había que ganar. Había que ganar, si empatabas. Si no, no se salía. Si no, no se salía. Entonces teníamos que ganar, cenábamos. Si no había partido de Champions o de Copa Europea el miércoles, nos permitíamos el lujo de tomar una copita, pero si íbamos con las mujeres, hacíamos una vida sana. Entonces teníamos muy buena relación, el ambiente era extraordinario, había gente que eran muy bromistas, como Mitchell, como Gordillo, etcétera, y siempre estaban maquinando, ¿sí?, alguna cosa, ¿no? Alguna cosa que podía hacer. Bueno, ¿tienes alguna así que recuerdes? Bueno, el día que llegas al vestuario y que te duchas tranquilamente, que estás de tertulia y tal, y donde tengo los slips, donde tengo los gallumbos, tal, bueno.
ya sabías que alguna trastada. Y los gallumbos de todo el equipo, de toda la plantilla, estaban en congelador. Joder, madre mía. Los mojaba. Bueno, ya sabíamos quién era, o Michel o Gordillo, tal era Michel, casi Michel, ahí, todos, bueno. Y todos para casa con los slits del Real Madrid, todos Adidas, a la vega. Y cuando salían después de la victoria a tomar una copa, también tenía esa idea. Era el, no, que no, no, éramos más normales. Se igualaba, ¿no? La fuerza, nosotros, ¿no? No, nosotros hacíamos bromas entre nosotros, pero cuando estabas concentrado, no, hombre. Igual estábamos en Unión también, porque nosotros estuvimos en 2 años en Cabeza de Manzaneda, que era donde concentrábamos, estuvimos allí. Era una estación, Cabeza de Manzaneda está en Orense, ¿no? Una estación de esquí alta, que con buena altura. Hay años que nieva y tiene mucha nieve, otros no tanto. Entonces en verano era un sitio que estaba en altura, tenía un campo magnífico de hierba y hacíamos esos famosos 10 días de pretemporada corriendo por el monte, entrenando, tal, que eran unas palizas tremendas, ¿no? Fin de semana era como una especie de peregrinación a la Meca, ¿no? Iban toda medio Galicia, la gente de Vigo, principalmente de Orense y a Ponferrada, iban todos allí. Eso era imposible, no podías bajar a tomarte un café ya, porque estaba aquello. Claro, había una aglomeración, ¿no? Era una aglomeración, sí, sí, de gente. Entonces, claro, hacías fotografías con la gente y tal, pero era, bueno, era tremendo, ¿no? Entonces, hacíamos ahí la pretemporada, ¿no? Y luego, bueno, a los 2 años así ya con Benacker ya nos fuimos a Holanda, ¿no? Y en Holanda pues estábamos ahí también en Nyon, que es el pueblo de Nyon, que es donde está la sede de la UEFA. Sí, sí, ¿no? Claro. Entonces, todos estábamos en un hotel allí, Nyon, un hotel pequeño, que prácticamente era para nosotros solos o algún huésped más, ¿no? Pero la mayoría era del Real Madrid. Entonces ahí estaba Nicola, que era el director y el dueño del hotel, que era un fenómeno. Incluso hacíamos en su casa, que tiene una casa grande, pues antes de irnos de regreso una cena. Bueno, era entrañable. Entonces ahí Nyon, bueno, pues cada uno tenía sus habitaciones, íbamos de compañeros. Ahí precisamente me pusieron a Emilio Mavisca de compañero la primera vez que vino con Valdano. Pero en Nyon, ¿qué hacíamos? Pues entrenábamos por la mañana, por la tarde doble sesión, jugábamos muchísimos partidos contra equipos holandeses y luego, después de entrenar o después de cenar, pues había una sala que era como más o menos como esto que nos encontramos haciendo reportaje, pues ahí nos juntábamos todos a contar chistes, anécdotas. Y recuerdo que, bueno, se hacía de todo, ¿no? Pues mientras estábamos allí, bueno, y cuando tocaba irse a dormir, que ya nos íbamos, pues igual Gordillo se iba y se metía en la habitación de alguno de los fisios, ¿no? Y llegabas y el fisio se acostaba y de la noche te salía Gordillo de la habitación. Si no se ha muerto de ninguno de un infarto, es que tiene un corazón a prueba de bomba, ¿no? Pues cosas de esas, sí, cosas, sí. Pues te ocurría cosísimas, pues cosas todas esas. Yo llego a escuchar algo sorprendente, que es que a mí por lo menos me ha sorprendido. Decían que Butragueño, que era muy gracioso, ¿no? ¿Es cierto eso? Tenía días, alguna cosilla así. No, no era precisamente de Paco Gandía, ¿no? Sí, 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 sí. Nada, mira, tiene sus puntos, pero hay que... Sí, hay que pillárselo, hay que pillárselo, ¿no? Claro. ¿Y recuerda alguna anécdota en aquella sala que se contara que fuera graciosa o quizás más sorprendente? No, todo eso. Bueno, ahí te hacían mil perrerías, ¿no? Igual llegabas a la sala, pues eso, te sacaban, pues eso, del armario y te salían, ahí se contaban anécdotas, hablaban otras cosas, chistes, tal, bueno, la familia, todo un poco sabroso, sí. ¿No? Era todo, digamos, como una especie de senado futbolístico, ¿no? ¿Es cierto que el Barça te intentó fichar también en esa época? Sí, no, yo me intentó fichar además, antes de irme yo al Madrid. Yo en el Madrid terminaba el contrato, era con el Sevilla. Entonces yo, no, el Sevilla, que habíamos jugado UEFA, etcétera, etcétera, era un equipo que, bueno, ya estábamos, hemos jugado de 6 años, que duró 4 la Copa de la UEFA, yo cuando estaba en Sevilla. Entonces era un equipo ya que poniendo los cimientos para ser un gran equipo como sea la actualidad, ¿no? Que ha ganado muchas Europa League y eso, ¿no? Entonces,
En el Barça, en esa época, estaba el entrenador de Terry Venables. Entonces, Terry Venables estaba enamorado de mis condiciones futbolísticas, ¿no? Entonces, me llamaba todas las semanas que él quería que fuera al Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, en esa época también el Real Madrid, que nunca ha negado el interés por mí, pues había, yo tenía un gran amigo también que era él, el director de deportes y su director de La Voz de Galicia, Vicente Leiracha Aneiros, ¿no? Que firmaba sus crónicas como Vituco. Bueno, pues Vituco, para los amigos, que fue un hombre entrañable, pues era el que estaba en contacto conmigo, íntimo del gerente de Trigo, y me dijo, no firmes porque el Madrid, no te preocupes que el Madrid va a ficharte. Entonces, efectivamente, ¿no? Llegó enero y ya me dijeron, oye, no firmes que en verano vienes con nosotros. Bueno, entonces no firmé, acabó el año, la temporada, y como yo quedaba libre, me firmó el Madrid, pero el Madrid le dio 25 millones de las antiguas pesetas como recompensa a Sevilla, ¿no? Sin tener por qué hacerlo, ¿no? Porque estaba libre. Claro. O sea, como un gesto de señorío, si lo llamamos así, o de decoro. De voluntad, sí, efectivamente. Sí, sí. Entonces, bueno, yo firmé por el por el Madrid. Por el Madrid, y bueno, y ahí empezó un poco mi historia por el Madrid, ¿no? Entonces, primero fue Venables, y luego Cruyff, bueno, ¿no? También pues, se dice. Y luego Cruyff en dos ocasiones más, ¿no? Entonces, a los tres años de estar en el Deportivo, en el Madrid, en tercera temporada, me llama Cruyff que quiere que vaya. En persona, él, ¿no? Sí, te llamó. Que vaya, que tal. Dije que no, que evidentemente que no podía, que yo me sentía muy a gusto en Real Madrid, que tenía lazos muy fuertes con este club y que desde muy pequeño mi ilusión era jugar en Real Madrid y que no podía, que lo sentía mucho, que gracias de todo corazón. Bueno, entonces me dice que va, que ya habrá ocasión, me dijo, ya habrá ocasión. Bueno, y a los 4 o 5 años más tarde me vuelve a llamar. Y ahí ya me amenazó, no puede ser, literalmente, ¿no? Me dice, Paco, pon la cantidad que quieras, ostras, vente, te vamos a tratar muy bien. Además, tenía un amigo mío que era muy culé, muy de Sevilla, Pedro Erguido, que ese quería que fuera porque vivía en la Sagrada Familia, y con Venables me tenía piso ahí, sí, en Mallorca, 400, fíjate si me acuerdo bien, en la calle, casi prácticamente enfrente de la Sagrada Familia, y era curioso, ¿no? Entonces, Johan Cruyff me dice, mira, Paco, vente, por favor, pon la cantidad tú, vente tal, que va a estar muy a gusto, además contigo es lo que me hace falta a mí para ser un super equipo. Y digo, mira, Johan, que los lazos son mayores, que posiblemente vaya ganando 2 o 3 veces más que me lo vas a dar de lo que ganó el Real Madrid, pero creo que traicionaría un poco a mis principios, traicionaría un poco al club en sí, y la verdad que eres de admirar por lo que representas en el Real Madrid, eso. Pero mira, te voy a decir una cosa, si no vienes, voy a poner de portero a un jugador de campo. Joder. Y lo hizo, porque puso al padre de Busquets, de portero. Sí, sí, o sea, sí. Era jugador. Sí, jugador, y entonces medio se desprendió de su bicicleta y jugó Busquets de portero, ¿no? Que no era mal portero, pero jugaba muy bien con los pies, es cierto. O sea, que en un momento dado, si me lo permites, Paco, tú has podido ser un pionero en ese sentido, porque bueno, sabemos que Guardiola evolucionó un poco, sí, el estilo de juego de Cruyff, pero que todo partía en que el portero jugase bien con los pies, sí, que empezase a distribuir el balón. Ya te doy cuenta que yo fui de los primeros porteros en la Liga Española, que yo jugaba en Madrid. Yo llego al Real Madrid de líbero, ¿no? Entonces yo tenía en el Real Madrid, yo servo, y era un equipo, el Real Madrid siempre fue un equipo
muy ofensivo, ¿no? Nosotros jugar para atrás, como juegan muchos equipos, tal, era impensable, ¿no? Jugaban dos. Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros plantábamos prácticamente la línea de medio campo. Y yo a la semana, a los 10-15 días de empezar a jugar con Real Madrid, me di cuenta. Digo, si yo me quedo como los clásicos porteros debajo de la portería, yo lo voy a pasar muy mal. Porque, claro, porque la defensa está muy adelantada, claro, te pilla la espalda. Con Benaker, el entrenador, que es ofensivo, tal, nos coge la espalda. Entonces, digo, ya por mutuo propio, yo empecé a jugar ya prácticamente fuera del área cuando atacábamos. Yo estaba fuera del área, entonces balones robaban, balones largos, yo llegaba a todos. Entonces ya me echó Benaker. Eso sí, es lo que quiero. Ahí está, ¿no? Perfecto. Te lo iba a decir, pero ya lo has entendido sin decirte nada. Claro. Incluso creo que te dijo, Paco, no pasa nada si falla una vez porque nos va a salvar. Claro, más dice, de siete nada, ocasiones. Dice, no, no te preocupes, que si sí, te metí un gol por encima. Si cortas un balón, falla, no me preocupa nada. Yo quiero un portero valiente y tú eres, además juegas bien con los pies. Entonces, claro, ¿qué pasó luego? Que en un torneo, además un torneo de verano, de estos cuantos ahora es impensable, ¿no? Porque ahora está bien comprimida la liga, ya prácticamente los torneos de verano no se juega. Entonces, en agosto, que era el mes que tenía de preparación, el Real Madrid, íbamos a los clásicos de Herrera, Carranza, los más importantes de España, porque venían los mejores equipos del mundo y de Europa, pero también salíamos a jugar fuera de España. Y en Foggia, en Italia, en el sur de Italia, jugamos un torneo. Creo que era la Sampdoria, Madrid, el Foggia, bueno, no sé qué equipo, no sé si un alemán, tal. Y nosotros eliminamos al Foggia, que había ascendido a primera división, y jugamos la final con la Sampdoria de Eugenio Moscoso. Bueno, al final ganamos, creo que 2-0, en Parma, fue en Parma. Perdón, no en Foggia, ese fue en Parma. Jugando en Parma, estaba el Parma recién encendido, sí, la Sampdoria, el Madrid y otro equipo, no sé. Nosotros habíamos ganado al Parma, luego habíamos ganado a la Sampdoria al final 2-0 y al día siguiente viajamos creo que vía Roma con la Sampdoria, ¿no? Y me dice, llega al aeropuerto y me dice, Bosco, por favor, ¿no te interesa, Paco, que me sienta contigo? Quiero comentarte un par de cosas, digo. Bueno, no, me dicen, no hay problema. Eugenio Moscoso había sido entrenador del Real Madrid, era un hombre mítico del Real Madrid. Sí, sí. ¿Os acordáis de fútbol es fútbol, no? Claro, la mítica frase que se ha quedado ahí. Entonces, estamos así, se sienta a mi lado y me dice, Paco, le da la mano, gracias, gracias y gracias. Y digo yo, mister, ¿por qué? Dice, ayer has estado fantástico en todos los aspectos, pero no solo con lo que has parado dentro de la portería, sino me has abierto los ojos lo que tiene que ser un portero moderno. Me dice, mira, me empezó, mira, lo que te he anotado, mira, en el minuto 27 has cortado esta jugada. Sacó la libreta, ¿no? Esto, tal, has hecho esto, has hecho. ¿Cómo sacas? No sé qué, tal. Digo, gracias, porque ya sé lo que quiero para mis porteros. Y dice, me dice, sé que es imposible, pero si algún día te quieres ir del Madrid, en el equipo que yo tú tienes las puertas abiertas. Ve, te digo una cosa también, Paco, ¿eh? Ahora viendo, por ejemplo, a Ter Stegen, igual tenías que cobrar derechos de autor por haber inventado tú esa forma de jugar, eso, ¿eh? Cuidado. Nada, pero eso yo creo que el fútbol fue evolucionando y en el momento que ya el portero antes, porque antes te... Claro, pero para que evolucione uno siempre tiene que ser el pionero, pero el primero. Antes, claro, te cedían el balón con... Antes era muy... perdías tiempo de muchas formas, porque le dabas al defensa, salía del área, te la devolvía... Sí, y la podías coger con la mano, si no estaba la cesión, claro. No había cesión, sí, tal, sí. Entonces había muchas circunstancias que podía ganar tiempo. Entonces, el fútbol ha evolucionado, entonces... Dice, coño, pues para que no la pierda el tiempo, ya si la coge con la mano, libre en directo. Entonces, claro, ya al portero lo hacen evolucionar. Muchos de los porteros que antes con los pies eran muy torpes, si querías jugar, tienes que dominar los pies, ¿no? Por claro, eso, Johan Cruyff, que era un sabio y tenía, como los holandeses, creo que en ese aspecto, jugar con los pies, ¿no? Fueron los pioneros, un poco los pioneros, pues eran Benaker, un poco de la escuela de esta holandesa, de Johan Cruyff, entre otros, pues por eso el fútbol te hace evolucionar, ¿no? Los porteros, además, a mí me hace mucha gracia porque, claro, en el momento que tú coges el balón con la mano, que ahora puedes correr, o sea, hacer contraataques, eso a veces los jugadores no aprovechamos las ventajas que te pueden dar el reglamento, ¿no? Sí. Luego llegó uno de los momentos más malos, quizá,
para ti en el Real Madrid, que fueron las dos ligas perdidas en Tenerife. Cuando llega la segunda, ¿cómo, qué os dice Ben Acker en el vestuario? ¿Que no, hay, bueno, hay miedo a no, que se repita? No, hombre, no había, no hay miedo. Lo que pasa es que sí es cierto, sí es cierto, que en esa segunda liga, aparte, bueno, la primera la perdimos, si hubiera el VAR, hubiéramos ganado la liga, eso para empezar, ¿no? Si hubiera el VAR, hubiéramos ganado la liga y ese partido lo hubiéramos ganado con mucha claridad, ¿no? Eso, lo primero. Y entonces llega la segunda y nosotros jugamos el sábado, pero el miércoles jugamos la final de la Copa del Rey contra el Barça en el Nou Camp. A los 20 minutos, Andújar Oliver, comentarista de... Claro, de Radio Marca. De Radio Marca, sí. Nos echa a Rocha, por doble amarilla. Entonces jugamos parte de la primera y gran parte de la segunda parte con 10 jugadores. Creo que, no sé si ganamos 2-1, empatamos. Entonces eliminamos al Barça de la Copa del Rey. Partido duro, tal. Y entonces el miércoles y el viernes... Mendoza dice, para descansar, vamos a ir en dos aviones, ¿no? Entonces, fleta dos aviones pequeños, ¿no? Entonces, un avión va hacia Tenerife, 3, 4, 5 jugadores y el cuerpo técnico, presidente, tal, ese avión llega perfectamente a Mallorca. El segundo que salíamos a los 5 minutos, que era... La mayoría de los jugadores titulares, etcétera, con Leo Benacker, tal. Hay despresurización de la cabina y a las media hora hay que regresar hacia Madrid con un calor tremendo, con 50 grados en la cabina. Nos quedábamos prácticamente, no sé si en gallumbos, pero porque sudando te morías. Y entonces, bueno, llegamos, te puedes imaginar, bajamos en Barajas, un calor... Pues hasta conseguir otro avión, bueno, yo qué sé, al final no creo que Mario Conde, que tenía un avión privado cuando era presidente del banco, creo que nos dejó Mendoza ese avión y ahí llegamos a la isla Tenerife a las 4 de la mañana. Pero ya cansadísimos, con toda la paliza. Bueno, con todo lo que habíamos disfrutado y llega el famoso... ¿Pudo haber sabotaje ahí de alguna manera? No, eso fue una avería, que bueno, la desgracia, llega el famoso partido y el hombre dice que es el único animal que tropieza con la misma, dos veces con la misma piedra, nosotros tropezamos con la misma piedra, también, repito. El primero, García de Loza, mi paisano, el segundo, Celindo García Redondo, subiera VAR, el Madrid y Paco Bullo, en vez de 6 títulos de liga, hubiera tenido 8 en 11 años, ¿no? O sea, las dos veces hubo que usar el VAR en Tenerife. No, si hubiera que usar el VAR, hubiéramos ganado el partido ampliamente. Sí, sí. Pero, y luego, además mucha gente dice que en una de las ligas de Tenerife... Es su culpa, No, mira, vas a ver. Pero tú lo has explicado varias veces que mira, no, que fue una mala cesión. Mira, no es mi culpa, mira. Lo que yo he pecado de generosidad, igual como Manolo Sanchís, y de compañerismo. Nosotros íbamos ganando 2-0 en Tenerife, ¿no? Entonces, con el señor, García de Loza... Mira, más me acuerdo, García de Loza, de colegiado principal, asistido en la banda, en una banda por Evaristo Puentes Leira, que luego también fue árbitro. Que fue árbitro, sí. Y en otra, Miguel Rivera, asistente. O de qué memoria, sí, señor. Miguel Rivera, asistente de mi pueblo, de Betanzos, además, bueno, que iba con ¿Le conocías o...? Sí, lo conocí perfectamente, hombre, de toda la vida. Pero ¿qué pasó? Que gracias a Redondo. En una de estas se le dio por levantar la bandera en una jugada que era el 3-1, ¿no? El 3-1 y que se había terminado el partido. No. Un fuera de juego de 5 o 6 metros que entró de atrás. Todo partido que subiera VAR y luego encima rigurosamente nos expulsa a Villarroya también por 2 amarillas. Bueno, nos pasó de todo, aparte de algún que otro penalti que los árbitros se comieron el silbato, que no pitaron por lo que fuera, que no lo vieron, pero... ¿Pero tú crees en la buena voluntad del arbitraje? Sí, contando un cúmulo de cosas, una expulsión, un sabotaje... En los 2 años nos pasó lo mismo, ¿no? Sí. Si hubiera VAR, en la actualidad hubiéramos ganado con amplitud los 2 partidos. Ya. Justamente además esas dos ligas de Tenerife
se puede hacer una comparativa con lo que le ha ocurrido al Barcelona en Champions, tanto en Liverpool como en Roma, en el sentido de que es tropezar dos veces con la misma piedra, partidos que tienes ganados y que acabas perdiendo y que te aportan de un título, ¿no? Perdió 4-0 y 3-0, nosotros perdimos sí. 2-0 pero, y 3-2. El Barcelona... Me sale la vena madridista ahí. No es nada incomparable que vayas con 3-0 o con 4-1 y te eliminen, no tiene nada que ver con eso. Entonces, repito, pueden ser partido, lo ponen el sábado, que día es el domingo, la semifinal de Copa del Rey, si hubiera jugado otra semana que había tiempo eso, se podría haber jugado perfectamente, entonces llegamos ahí, pero, repito, nosotros fuimos a luchar contra el Tenerife, no contra los elementos, ¿no? Ya. Y en el Barcelona sí que no hubo que usar el VAR, con nosotros sí que había que usar el VAR. Sí, sí. O sea que el Barcelona realmente sí que se perdió justamente, ¿no? Ante Roma y Liverpool. Pero vamos, no lo viste. Siempre. Pero lo que te queremos decir es que... Y toda la jugada, te cuento. Entonces, llega la jugada famosa, lo tuvimos ganando 2-0, 2-1, 2-2 y teníamos que ganar 3-2. Entonces, en el minuto 91, Manolo Sánchez, presionado por un jugador del Tenerife, se mete con el balón con el pecho en nuestro campo, va avanzando y va a hacer una cesión. Una cesión a la escuadra casi, ¿no? No, la cesión iba fuera, iba a córner. Sí, sí, sí. Iba a córner. Yo tenía dos opciones. ¿Dejarla salir? Dejarla salir o intentarlo que no saliera. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué hice? Un esfuerzo sobrehumano para evitar el córner, con tan mala fortuna que con una mano muy para ir así para el campo para que no... ¿Qué pasa? Que Pierre se había quedado allí medio por cerca del área, eso, y el balón pues vino y le quedó muy bien para meterlo. Para empujarla, ¿no? Era el 3-2. Repito, al Madrid el 2-2 no le valía. Sacamos de centro y prácticamente pitó el final el árbitro. ¿Qué hago? ¿La dejo salir? Sí, entonces yo como Pilatos me lavo las manos, ¿no? Pero había que jugársela, ¿no? Había que jugársela, claro. Y había que tratar por eso. Dicen que error, ninguno. Fue quizá un acto de generosidad por mi parte, creo, ¿eh? Aún vi hace poco la jugada. De hecho, en un programa en el Chiringuito, creo que fue, Pierre bromea con la jugada y te da incluso la gracia y tú le explicas esto mismo que no acabas de decir. Sí, claro. Aparte, no, Pierre vino el Chiringuito, además venía tal. Entonces yo le decía que ellos estaban premiados por... la primera y la tercera no estaban prohibidas, no por ganar, por perder, sí. Pues, entonces, él decía que no, que ellos no... Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sale Toño, que era el capitán, los deja mal lugar. Evidentemente Barcelona pagó, y pagó muy bien, ¿no? Los dos años por... El incentivo viene al Tenerife. Tenerife, pero bueno, es más, el presidente le entrega incluso el... En Barcelona el escudo de brillantes, lo invitaron. Le dieron las llaves de la ciudad, dijo. Y todo, bueno, circunstancias, ¿no? Circunstancias de la vida que bueno, que luego el Tenerife no tuvo otra época más gloriosa a raíz de eso, ¿no? También luego ya bajaron segunda y está costando mucho ascender de nueva primera división. Hay una cosa muy curiosa, Paco, que nuestro anterior invitado en Ídolos fue Paulo Futre y hoy te tenemos aquí con nosotros. Y justamente te quería preguntar por eso, por esa acción que hubo famosa con Futre, ¿cómo nos lo contarías? No, eso aquella es muy sencillo. Mira, Paulo Futre, más él le ha dicho muchas veces que él cuando había llegado de Oporto, que habían ganado creo que la Copa de Europa, sí, con Mayer, argelino, que era otro genio. Que le robaron el Balón de Oro, nos dijo, que ese año se lo iban a dar y que no sabemos qué hizo ahí Berlusconi, que al final se lo dieron a Gullit. No, pero yo creo que posiblemente en esa época el Balón de Oro solo era para jugadores europeos, ¿eh? Claro, por eso. Claro. Que Futre lo tenía ganado, faltaba por votar un periodista portugués. Y se ve que no le... Y votó creo que a Gullit, que fueron los puntos que le hicieron justamente ganar. Posiblemente. Y entonces, bueno, pues Futre llega del Oporto. Antes me había enfrentado él ya contra Paulo en una eliminatoria de la Copa de la UEFA, Sporting de Lisboa, Sevilla, ¿no? También. Y bueno, todavía. Y luego... Con el Oporto, yo creo que también sí está en el Oporto, también los eliminamos de la Copa de Europa, ¿no? También jugando. Bueno, entonces Futre llega, lo ficha Gil, digamos su abanderado, ¿no? En su proyecto como presidente, tal, etcétera, etcétera, después
de adquirir el club que entró en concurso de acreedores, ¿recordáis? Bueno, pues entonces empieza a fichar grandes jugadores tal, y ficha Futre. Entonces, no sé por qué circunstancias, bueno, aparte que en Madrid nosotros siempre tenemos buenos jugadores, en el Atlético le debían inculcar que uno de los referentes de Madrid era yo. Entonces él me comentó, Futre, que soñaba conmigo, ¿no? Que iba, ¿sí?, al baño, que tenía una fotografía. Una fotografía en el baño, y digo, Pablo, yo sí sé que eres tan ídolo, que yo soy tu ídolo de esa forma, te lo hubiera dedicado, ¿no? Pero bueno, siempre habrá tiempo. Y entonces, bueno, había ya jugando, ya había pues nuestros piques tal. Entonces ese fue un balón, lo que te decía, yo jugaba de libre, balón largo, yo lo corté. Entonces nos habían expulsado pues a esto, a Tendillo, ¿no? Porque creo que estaba jugando con 10 jugadores, ¿no? Entonces vino Futre, vino presionando, bueno, de aquello que amaga con amagas, nos liamos un poquito, pero nada especial. Algo de picardía por su parte y la mía. Entonces ahí, ya en el follón, ya vino un jugador del Atlético, que te doy, que no te doy y tal, y acabó expulsado Orejuela, y igualamos a 10 jugadores sobre el terreno de juego. O sea que tiraste de astucia ahí para equilibrar un poquito la fuerza, ¿no? Un poquito, ¿no? De hecho, tenemos un mensaje, sí, que Futre grabó para que, porque le dijimos, que le comentamos eso, que íbamos a entrevistarle, y este es el mensaje que nos quiso dar. Bueno, pero en el móvil, porque sí, ahí no se va a ver. Ah, no tenemos internet, ¿no? Está aquí. No pasa nada, la tecnología de ídolos está en todos los lados, o sea que encima es iPhone lo que tienen, ¿no? A ver si se ve aquí. Ahí está el vídeo, aquí. Ahí está. Paco, una cosa. Hay que explicar a la gente que no empezamos ahí esta jugada. Nuestra guerra, empezó un año antes, en el Calderón, cuando te quité la pelota de las manos porque me has provocado todo el partido, ¿no? Te quiero, cuenta a los niños, ¿no? Tienes razón. Y yo le digo, Pablo, ¿qué hace que te expulsen? Es un cabrón, se me tiene que estar a nariz. Y lo celebró además. Y nada, efectivamente. Pero hemos tenido durante pues mucho tiempo, el tiempo que él estuvo como jugador, en rivalidad, ¿no? Luego tuvimos una etapa de conocernos, ¿no? Pero porque siempre que había, después de retirarnos prácticamente los dos, después de que había un Madrid Atlético de Madrid, nos reunía y recordaba la famosa jugada. Pero cuando él de verdad me hizo mucha gracia, y cuando nosotros cimentamos esta amistad que tenemos hoy en día y nos hemos muy amigos, fue el Eurocopa de Alemania, perdón, de Austria y Suiza, ¿no? Donde famoso gol de Fernando Torres, donde España quedó brillantemente campeón. En 2008, ¿no? Sí. Ahí fue donde España ya consiguió su primer gran título después del famoso partido de la URSS en el Bernabéu. No. Entonces, un mes prácticamente conviviendo juntos, un día llega y me dice, y yo que tenía un concepto tan diferente de ti, resulta que eres un tío de puta madre, Paco, no sé qué, tal. Y nos hemos hecho muy amigos y la verdad que, aunque él sufre mucho por su Atlético de Madrid, pero él sabía que en el fondo, si hubiera jugado en el Real Madrid, hubiera sido... Hubiese ganado el Balón de Oro, quizá, ¿no? Balón de Oro, y hubiera ganado muchos más títulos, claro. Hablando justo de esto, permíteme primero, Alvarito, se me ha venido a la cabeza otra jugada también muy famosa, un rebote que se pilló también tremendo, Jesús Gil. ¿Tú te acuerdas de esa? Sí, no, fue lo mismo, ¿no? Fue prácticamente lo mismo, o algo... Que mira, tenemos aquí la imagen, ya lo habrá visto mil veces... Pero que fue también muy icónica esa reacción de Jesús Gil después, sí, ¿no? Ese fue también un contraataque. Te dije yo que yo jugaba fuera del área de Manolo, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho? Una obstrucción, ¿no? Fuera del área y una obstrucción. ¿Cuál era la ventaja? De que antes no había la ley del último jugador, ¿no? Entonces yo he hecho una falta muy... Eso antes no era roja, es curiosísimo, roja. Entonces, ¿no? Pero una falta de no violento. Yo le hice la obstrucción con el pecho. Entonces, ahora hizo, pum, corté la ocasión, la fiesta de gol fuera del área, ¿no? Entonces, sí, sí. Pero eso, claro, era un gol claro. Vamos, bueno, era un mano a mano. Había algo que sobrepasarte, claro que sí. Mano a mano. Sí, sí, es verdad, ciertamente. Mano a mano, gol. Lo habrías parado, ¿no? Mano a mano, gol, había que verlo. Igual como la de Fede el otro día, más, claro, o menos, que era el último hombre. Sí, también podía haber sido gol o no sido. Exactamente. Gol. No, no,
ahí no está nada escrito, ¿no? Entonces, pero bueno, no fue la de Fede, fue una entrada por detrás, le puso la zancadilla, vale, correcto. Y además, creo que ha sido una jugada muy inteligente, sabía que se iba a la calle, pero en esa jugada yo lo que hice fue ponerme de delante y hacer una obstrucción, ¿no? Sí. Iba en carrera corriendo Manolo, se cayó al suelo, efectivamente, tarjeta amarilla, ¿no? No había roja. Eso, si hubiera roja, lo hubiera esperado dentro del área. Ya. Hubiese cambiado de estrategia, ya no hubiese. Dentro del área y del punto de penalti para atrás. ¿Pero claro. por qué? Porque si ahí o bien te puede tirar y tú ya se ha cortado un poco de ángulo, o si te quieres regatear, puedes llegar al balón o claro. alejarlo del ángulo de tiro. Entonces, bueno, pero ¿qué pasaba? Todos sabemos lo que pasa en realidad, que hay entre el Atlético de Madrid con el Real Madrid. Gil se veía que podía ganar ese partido, esa jugada, y entonces por eso cogí esos rebotes, ¿no? ¿Alguna vez llegaste a hablar con Gil de esa acción? No, ¿te dijo algo? Gil me quiso fichar. Gil. ¿Te han querido fichar todo? Poco al final. Gil, Cruyff. Estando en el Real Madrid, sí, sí. había un artículo que era del 2006 que te tenías que acoger, entonces él mandó un emisario al hotel Air Wilding con 100 millones de las antiguas pesetas para que yo me acogiera, si yo me llevaba 100 millones de Joder. Pesetas. Pero tiene principios. Si sí, no es sí, de Real sí. Madrid, pues no. Entonces, ahí, por eso también Gil estaba un poco rebotado conmigo. Pero, ah, eso fue antes eso, sí, ¿no? Claro, o sea, que tiene una intrahistoria, claro, entonces, pero, esa jugada. ¿Eh? Es cierto que yo siempre he tenido buena, a pesar de todo que ha hecho por esa boca, tal, yo siempre he tenido muy, muy buena relación con él, con sus hijos. Y con el Atlético de Madrid siempre tiene una relación fantástica, ¿no? Es un equipo que admiro, que me parece un súper equipo y le tengo, bueno, pues ese cariño y esa admiración, ¿no? Y cuando, porque nos has contado que tienes muy buena relación con Futre, ¿le llamarías para decir en la final de Lisboa, en la de Milán? No, estuvimos juntos. Ah, ¿la viste juntos? Bueno, vimos juntos, no, estuvimos la de Milán, se quedó en el hotel sufriendo con su chica, y yo fui luego por la noche que nos vimos, estuvimos juntos todo, y en Lisboa estuvimos juntos todo el día, pero menos en la final, pero estuvimos juntos y también más allí, y bueno, fue finales muy igualadas, donde quizá ese ADN ganado de Real Madrid se impuso, ¿no? Nos tienes que hablar de un mito, Paco, para mí, del fútbol, ya no solo español, sino mundial, que es el Mágico González, que por edad no lo hemos podido ver mucho, sobre todo en directo, ahora en YouTube sí, pero tú sí, ¿no? Tú te has enfrentado con él. Contra el Mágico he jugado primero con el Sevilla, contra el Cádiz y luego con el Real Madrid. Mágico González, técnicamente, como condiciones físico-técnicas, era de los mejores jugadores del mundo, era un genio, ¿no? Un genio, incluso Barcelona creo que llegó a ficharlo. Sí, estuvo de gira en Estados Unidos con ellos. Jugador que además hacía una especie de lambreta con esa jugada de tobillo y se iba, era extraordinario, ¿no? Jugador extraordinario en todos los aspectos, para mí de los mejores jugadores del mundo. ¿Qué le fallaba? Esto. Eso dicen, sí, sí. Sí. Era, claro, venía de un fútbol del Salvador poco profesional, ¿no? Entonces llega a Cádiz. Cádiz con la guasa que hay, con el humor y todo, pero era extraordinario, era un jugador fantástico. Mira, hay una anécdota, David Vidal, de entrenador, ¿no? Y el de jugador. Sí, sí. Buena temperatura en Cádiz, y que iba, Cádiz iba a ir a correr algún fuera, atada, por el parque, por el monte, por allí, algún sitio que tenía. Y faltaba Mágico González, bueno, se va, él viene Mágico tarde y venía con pantalón corto, con unas zapatillas, con una camiseta, y se fue a entrenar así. Claro que sí, era un bohemio, era un tío, un artista. Mexicano. Entonces era un artista del balón, claro. Yo creo que hoy en día, por todos los medios, por todas las ayudas que tienen de psicólogos, etcétera, etcétera, Mágico González, si hubiera llegado al Cádiz, hubiera fichado por pues, Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, un gran equipo en España o en Europa, y hubieran puesto todos los medios para sacarle el máximo rendimiento. No, era un jugador, pero extraordinario, en todos, rápido, bien, con gol, con desborde, era buenísimo, buenísimo. Ahora que lo menciona justamente lo del Real Madrid, llegamos a hablar con Lorenzo Sanz, que también lo entrevistamos, sí. y nos dijo que cuando llegó con Mendoza, a mediados de los 80 más o menos,
llegaron a pensar en fichar a Mágico González, que es un poco la época que tú estuviste en el Madrid. Sí. O sea, que hubieses podido ser compañero de él, ¿te lo imaginas? Yo, fíjate, yo estuve desde el 80, 86 en el... El Sevilla. Claro, el Sevilla, justo creo que me dijo 85, año sí, 85, por ahí, sí, más o menos. No llegó por ahí, porque entonces, claro, era que era un jugador que era diferente, ¿no? Diferente, regateador, jugador... yo creo que posiblemente si lo hubiera fichado el Real Madrid lo hubieran encauzado un poquito más, ¿sabes? Lo hubieran cuidado, lo hubieran dado más medios para... Para ser un mejor jugador. Mejor, mejor jugador y protegerlo y vigilarlo y tenerlo más controlado, ¿no? Porque claro. A Mágico González había que solo hacer una cosa, ¿no? Ordenarle su vida, ya estaba con claro. Eso. Y además hubiese coincidido en el vestuario con pesos pesados, pues igual, ver, incluso Camacho contigo, bueno, que ahí le hubiesen pues, encauzado, como tú bien dices, pero vamos, pero a la puerta. Muy bien, ¿sabes? No, muy bien, porque entonces... estos veteranos que eran los que nos marcaban el camino, ¿no? Tenían la persona suficiente para ayudarte y para marcarte el camino en el Real Madrid, ¿no? Esto, el Real Madrid, los grandes capitanes, como es ahora Sergio Ramos llegó prácticamente un niño. Sí, 20 años, 19 añitos, sí, sí. Entonces fue aprendiendo de todos los grandes jugadores, claro. Y le fueron marcando el camino, las pautas y los valores del Real Madrid. Exacto. Entonces ahora es el gran capitán y un capitán ejemplar en todos los aspectos, ¿no? ¿Te recuerda algún futbolista de la actualidad, el Mágico González? Difícil, ¿no? Como regateador, pero era más espigado, más alto, como igual con Leo Messi, ¿no? Sabiendo que Leo es un... posiblemente el número uno o el dos, y depende de los gustos de entre él y Ronaldo, ¿no? Pero de ese estilo puede ser, ¿no? Es que era tan hábil, te regateaba más en el aire, era extraordinario, ¿no? Entonces, hoy en día hay pocos, no sé, quién, como regateando que dan Messi, ¿no? Messi tiene el tremendo más bajo, es que era un poquito más alto, pero sí puede ser. Entonces, si Mágico hubiese tenido mejor amueblada la cabeza, ¿crees que se podría comprar, pues se podría haber dicho actualmente era el Messi de aquella época? Había que demostrarlo, ¿no? Tú para ser un jugador que marques una época, tienes que ser constante. No puede ser como el Guadiana, que aparece, que se desaparece, que era un poco lo que le pasaba a Mágico González, pero desaparecía porque yo creo que al no tener una vida ordenada, pues él... con hacer cuatro cosas en los partidos tiene suficiente, ¿no? Para poner el Carranza patas arriba. Claro. Hemos hablado un poco, Paco, de que antes, sobre todo, de pues, que tú jugabas muy bien con los pies, que fuiste también de alguna manera un poco pionero en ese sentido, en esa forma de jugar. Y hoy día uno de los máximos exponentes de eso es Ter Stegen. Sí. Si hacemos una comparativa, ¿para ti tú crees que eres mejor que Ter Stegen? Dentro de que cada futbolista en su época es complicado de comparar. Creo que Ter Stegen tiene unas condiciones ideales para jugar con el Barça. Le va a venir muy bien al juego que tiene de Quique y que se tiene, porque Quique ya en equipos que no tenía la calidad de Barcelona empezaba a jugar desde atrás. No le importa que un portero falle, que le meta un gol o un defensa. Eso es, creo que va a ser innegociable, y creo que Ter Stegen es el portero ideal para el Barça, para este juego, ¿no? También a los dos pies, claro que lo ve claro, y creo que Ter Stegen hoy por hoy puede, aparte de las condiciones que tiene debajo de los palos, con los pies puede, hay jugadores que no tienen la calidad que tiene él. Lo decía al principio cuando te presentaba, que ha estado 25 temporadas en activo y 16 en primera división. ¿Por qué Paco Bullo decide retirarse? Hombre, ya estaba... Bueno, es más, yo cuando llega mi último año en el Real Madrid, después de ganar la Liga con el primer año y único que estuvo Capello, luego se marchó tercero a Milán, pues bueno, yo creo que se cansaron de mí, ¿no? Yo creo que se cansaron un poco de mí dentro del club, la afición, un poco la prensa. Entonces a mí me ofrecieron, ya, bueno, podía haber jugado perfectamente dos o tres años más en el Real Madrid con la gorra, ¿no? Porque físicamente yo había tenido lesiones, solo una rótula, me habían roto la rótula en el año 84, 94, 95, luego estuve
tres meses con en el dique seque, pero bueno, después de haber jugado toda la segunda vuelta con la con ella rota, pero podía haber jugado perfectamente tres años más, ¿no? Es más, Rafa Benítez, uno de los mejores entrenadores que hemos tenido en este país, después de un año retirado vino a buscarme para que me fuera con él a la Extremadura, ¿no? ¿Cuándo? O sea, cuando empezaba además, ¿eh? Sí, empezó... entonces en Extremadura, es que... Por cierto, Paco, también, ahora que lo dices, un entrenador que te pudo buscar, se habló mucho de Mourinho cuando vino al Madrid, le dieron dos opciones para ser su sí. segundo, uno fue Caranca y otro fuiste tú, ¿llegaste a hablar con él? No sé si debo... Ya pasa el tiempo, Paco, yo creo que ya... Sí, mira, no, hablé con él, lo saludé por teléfono, pero las pautas me las marcó Futre. Mi amigo Futre fue el que habló con Mourinho y Mourinho me quería a mí de segundo. ¿Y qué pasó? Alguien del club no quiso que yo fuera, pero ya está. Ostras. Ya, ¿no? O sea, que Mourinho sí. quería realmente que tú estuviese... Ostras. Alguien del club no quiso que yo fuera el segundo de Mourinho en ese momento. Ya, joder, una mano y no, negra. Y no fue el presidente, pero bueno. Entonces tuvo que ser Valdano. No sé, no, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Vale, simplemente, aunque esa situación vale, sí. se pudo dar, hubiese sido por lo menos interesante compartir vestuario con Mourinho, un tipo especial, aunque sí, al final no se ha acabado dando, pero bueno, seguro que hubiese sido una experiencia. Pero Mourinho, claro que es especial, pero sobre todo un gran entrenador, ¿no? Entrenador, todos los equipos que ha ido los ha hecho ganar, ha ganado la Champions con el Oporto, la Champions con el Inter, después del Inter sí, estar muchos sí. años sin haber ganado nada, llega y hace campeón de Europa el Inter, viene al Madrid, no ha hecho campeón de Europa, pero... la Liga de los Récords. La Liga de los Récords coincide con el mejor equipo del mundo, de la historia del Barça, que era Guardiola. Lo hace sufrir, lo hace prácticamente irse del Barcelona. Y creo que hizo un trabajo fantástico porque Madrid quedaba prácticamente, no llegaba a semifinales, quedaba en las primeras de cambio fuera de la Champions y al final lo hizo competir, lo hizo otra vez un super equipo, ¿no? Nos contó también Futre que en las distancias cortas no tiene nada que ver con la imagen que transmite desde la televisión. Sí. ¿Tú que la has podido quizá tratar sí, no, así más en confianza? No tiene nada que ver, ¿no? Es un tío simpático, nos dijo, ¿no? Gracioso. Gracioso, con grandes conocimientos de fútbol y para un gran entrenador, ¿no? Que ahora está otra vez intentando relanzar su carrera, cogiendo un equipo como el Tottenham complicado, pero estoy convencido de que es un proyecto no para este año, para varios años, y que el Tottenham va para arriba, ¿no? Que va para arriba, que llegó con otro gran entrenador, con Pochettino a la final, y bueno, y es un proyecto que a Mourinho le ilusiona, ¿no? Y por lo tanto puede ser importante. Después de colgar los guantes, luego lo hemos visto como analista en varios programas deportivos y a raíz de ahí ha conocido al jeque de del Paris Saint-Germain, ¿no? No, al jeque yo lo conocí, a Nasser, que es el presidente, yo lo conocí, yo tuve una época que estuve 6-7 años con Al Jazeera, 7 años con Al Jazeera de analista, de comentarista, yo iba los viernes hacía la previa, una hora de programa, los sábados hacíamos dos partidos o a veces tres, y el domingo un par de ellos, o salvo que jugara un partido importante como era el Clásico, o el Derby, o un Madrid-Valencia tal, que entonces íbamos al estadio, lo hacíamos desde la redacción, el estudio que teníamos allí en la ciudad de la imagen, y yo estuve 6-7 años con Al Jazeera. Compartí partidos con Nasser, que era el presidente, el jeque, Eurocopas, etcétera, y conviví con ellos, ¿no? Entonces he estado cenando con ellos y tenía muy buena relación. Hace dos o tres años que no lo veo, pero siempre la relación ha sido muy buena. Nasser me preguntaba del fútbol español, del fútbol europeo, hasta que compró una televisión en Italia, y ahí yo sabía que, perdón, italiano, en Francia, que los tiros apuntaban a comprar el Paris Saint-Germain, ¿no? Y por lo que tú le conoces, ¿cómo ve la situación de Mbappé, por ejemplo? ¿Tú crees que puede acabar jugando en el Real Madrid? Todo depende de Mbappé. ¿Sí? Si Mbappé quiere, jugará en el Real Madrid. Y Mbappé por lo menos Mbappé parece quiere. Que quiere, por lo menos parece, ¿no? Claro, pero... Está Zidane, compatriota suyo, está Varane... Terminará en el Real Madrid, pero
por un deseo exclusivo del jugador de Mbappé, ¿no? Porque tenga ilusión de venir al Real Madrid, porque su sueño de pequeño sea jugar en el Real Madrid, porque por dinero. Claro. Jamás jugará en el Madrid. Pero por prestigio, jugar en, bueno, Francia, eso, contra el Nantes, por el Lille. Sí, es porque un deseo exclusivo del jugador, sí. Y no renovar su contrato que termina en el 2022, sí. Por dinero, ningún equipo del mundo le va a pagar más que el PSG. Por eso, exactamente. Cuando yo decía que Neymar no ficharía por el Barça esta temporada, porque conozco un poco al jeque, sé lo que piensa, lo que quiere, y es más, estamos más está de rabiosa actualidad, como diría un mítico de las ondas como José María García, ¿no? Tenemos ahora a Cavani, ¿no? Sí. Que va a fichar por el Atleti. ¿Va a fichar por el Atleti? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Si Paco dice que no. Claro, yo no tengo ni idea, pero yo opino que sí, no sé. ¿Paco conoce al jeque? De todos modos, claro. Podemos tener exclusiva aquí. Claro, bueno, está bien. Te lo digo, puede fichar, no digo, pero hay que soltar, ¿eh? No, sí, no, sí, hombre, evidentemente. Y vas a soltar por un jugador que termina el contrato en 6 meses. O claro, 5 meses. Que igual te compensa esperar y llevártelo, claro, libre. Pero te digo, entonces 10 millones que ha ofrecido, ya te digo que no. 30, puede empezar a hablar, ¿eh? Pero también para el PSG, dices, pues mira, si voy a ganar cero, pero, si le dejo ir, pues me llevo algo, ¿no? El PSG, su gran problema precisamente no es el dinero, ya. Lo que le sobra es dinero, tienes que cumplir el financiero, entonces PSG, ¿cuál es el problema? Tú imagínate, que Dios no quiera, ¿no? Pero Neymar lleva 2 lesiones en 2 años seguidos y de media larga duración, ¿no? Sí. Que se han perdido los momentos clave de la temporada. Claro. Si tú te desprendes de un jugador como Cavani, que es un jugador que hoy por hoy, bueno, ha perdido condiciones, tiene 32 años me parece, ¿no? Sí, sí. Sí, y tienes a Icardi también, que le puede... Tiene el tridente Icardi, Mbappé y Neymar. Y Neymar. Si se lesiona uno... Claro. ¿Tú crees que el problema del PSG es dinero? Claro. Lo que pasa también, claro... Mbappé, como tú bien nos has dicho, si quiere puede jugar en el Madrid, pero Neymar sí que quería ir al Barça realmente, fue un poco el PSG el que se negó. Pero claro, si tú tienes contrato, claro, no te puedes ir. Barça quería llevarse, iba, no sé, con dinero de monopolio, ¿no? Porque claro, yo desde el principio en el... Chiringuito de José Pedrerol, ¿no? Yo dije 300 millones para empezar a hablar, perdón. Joder. Para empezar a hablar de Neymar. Pero mucha pasta, ¿eh? Ya un tío que es más mayor, ya... 300 millones para hablar de Neymar. Si tú pagas, has pagado 222 millones por Neymar, te quedan 3 años de contrato con lo que daban a Neymar, yo soy el jeque que no tengo problema de dinero, digo 300... Y a ver si no te pido algún jugador más. A un jugador más que tienes por ahí. Y el jeque también, ahora, con el caso de Mbappé, ¿le pone un límite al Madrid? ¿O no, quizá no, por la relación mira, que tiene? El jeque va a querer por todos los medios, Nasser va a querer por todos los medios de firmar a Mbappé, de renovarle por todos los medios. Le ofrece mucho dinero, le ofrecerá un proyecto deportivo atractivo, imagino. Veremos, ¿no?, lo que pasa. Yo creo que muchos medios o incluso algún compañero mío en el Chiringuito dicen que Florentino quiere Mbappé para la próxima temporada. Yo digo que no. Imposible. Yo digo que imposible que venga por lo que... Por tu relación con el jeque. Por lo que yo he vivido, por la relación que he tenido con el jeque. Ahora después es nula porque no nos vemos, ¿no? O sea, y, puedo ir a saludarlo, verlo cuando viene a jugar contra Real Madrid, pero no me parecía prudente en ese momento, ¿no? Pero que por lo que yo conozco de Nasser, difícil. Difícil que este año venga. Porque tú, Madrid, que le puede ofrecer 300 millones por Mbappé. Si es que, repito, el Paris Saint-Germain ha ganado todo en Francia. Nasser ha ganado todo. Lo que quiere ganar es la Champions. Amigo, ahí está el reto. Es el reto, entonces esa es la joya de la corona, ¿no? Claro. Entonces Mbappé tendría que decir públicamente, quiero jugar en el Real Madrid tampoco. ¿O tampoco? Tampoco. Mientras tú tengas contrato con el Paris Saint-Germain, no te dejan salir. No vas a salir.
No vas a salir. Te vamos ahora a presentar a dos amigos más, Paco, que te va a enseñar un par de fotos y con esto ya entramos en la parte final de la entrevista. Bueno, Paco, te vamos a mostrar unas imágenes de unos iconos del fútbol que o bien jugaste con ellos o pasaron en tu vida deportiva. Y nos gustaría que nos cuentes qué te parece, qué te ha parecido la situación actual, lo que quieras decir sobre él. El primero, que además es un mítico como tú en la portería de Real Madrid, es Iker Casillas. Era increíble. Iker, además, he tenido la fortuna de vivir, ¿no?, sus primeros pasos dentro del club. En época de cadete de Madrid había un hombre entrañable que era Antonio Mezquita. Antonio Mezquita se conocía desde el primero al último de los jugadores de la cantera, igual que Vicente del Bosque, pero Mezquita tenía una relación con ellos extraordinaria. Y recuerdo un día que saliendo de entrenar estaba desde el calete, así con Iker Casillas. ¡Paco, aguanta un poco más que viene Iker ya para relevarte! Espera un poquito más. Bueno, yo... Ya se lo olía. Sí, ya se lo olía. Entonces se lo olía y yo lo vi en Bolivia por ahí jugando. Estuvo muy bien y ya tenía las condiciones, más cuando venía en la ciudad deportiva, porque había muchos partidos de cadetes, eso, ya sabía que tenía las condiciones inaptas para el puesto y que iba a ser un hombre como si ha sido, que tiene una fortuna tremenda en el Real Madrid. Qué bien haría el fútbol, ¿no?, que pudiera volver a jugar, pues, sabiendo las complicaciones. Sí, tiene. Pero bueno, ya afortunadamente para él, ¿no?, ha llegado a una situación de su carrera ya veterano y bueno, yo creo que no va a volver a jugar, creo que es absurdo arriesgar, ¿no? Tampoco lo descarta él, ¿eh? No, yo creo que... Hasta que no le digan que no... Creo que lo tiene asumido, ¿no? Entonces, es más, hoy creo que precisamente ha salido a los otros días una noticia de que Tebas lo quiere presentar, para ser presidente de la Federación Española de Fútbol, ¿no? Y que ha sido un icono, ¿no?, para toda esta gente joven, para todos que en una época han querido ser portero, ha sido además el portero del título del Real Madrid, el portero del título de la selección española, de los mejores que hemos tenido en este país como porteros. ¿Cómo crees que quedó su imagen en el madridismo? Porque la salida con el factor Mourinho quizás no fue la más apropiada, ¿no? Bueno, yo creo que todos ahí, no solo Mourinho, Iker, todo ha sido un conjunto de cosas, ¿no? Entonces, fueron momentos turbulentos en el centro de Real Madrid, pero el tiempo todo olvida y tanto Iker como Mourinho se encuentran, estoy convencido que se dan un abrazo. Y bueno, fue un momento delicado para Real Madrid, pero la historia de Iker como profesional, como a la verdad, como de estar, la selección española, inmejorable, intachable. Y que decir de Mourinho como entrenador, lo mismo, ¿no? Por lo tanto, creo que han sido dos hombres que se han enfrentado con una gran personalidad ambos y que solo queda para la historia, ¿no?, y una anécdota más dentro de nuestro querido Real Madrid. No sé si al escuchar y al enterarse de lo que ha pasado con Valverde, con el Ernesto Valverde, le ha recordado a un entrenador que tú tuviste, sí, antes, que ¿no?, se llamaba antes, sí, que iban líderes en Madrid, pues en enero, sí, pero sin embargo lo cesaron. Sí, yo creo que el Ramón Mendoza era un poco impulsivo en estos aspectos. Nosotros íbamos líderes cuando íbamos al fútbol, perdimos algo de ventaja, no sé si íbamos si a ir a 10, estábamos a 6, o 8, a 4. Pero claro, una liga tan competitiva como la española, tú no puedes empezar a ganar todos los partidos, algún partido es empatar, algún día es perder, no sé si hubiéramos perdido un partido, ¿no? Pero yo creo que dado que había repescado como director deportivo a Mendoza en esa época, a Leo Benacker, y Leo Benacker había dejado tan buen sabor de boca en Madrid, en el Real Madrid, que cuando las cosas no marchaban tan bien, porque éramos líderes, estábamos jugando bien, pues teníamos un poco de ventaja sobre, así fue cuando se cometió el error bajo el punto de vista de César Antí, ¿no? Y ha sido un error el Enzo Valverde. ¿Tienen la culpa los jugadores? ¿Cómo ve Paco Bullo el caso de Valverde? Y yo creo que... No lo sé. Yo creo que a veces el Barça es cierto que no es el Barça de otras temporadas, pero ¿por qué? Muy sencillo.
en la española los equipos han mejorado, han crecido, han estudiado la forma con el Barça, entonces no siempre vas a ganar todos los partidos con una facilidad tremenda, entonces partidos que vas apretado y también vamos a ser serios, ¿no? Si Messi no está siempre a un gran nivel, el Barça tiene dificultades, ¿no? Entonces, no es fácil, pero lo que... ¿Qué pasa luego? Que viene el Madrid y te da un baño en tu estadio, no te gana porque el VAR no ha querido entrar y si hubiera entrado, cuando hubiera ganado ese partido. Pero no entró, pero hubieras perdido ese partido y luego empatas con el Español y vas a Arabia Saudí. Y gana la Eurocopa Madrid y ya te da la disculpa para echar al entrenador, ¿no? Pero bajo el punto de vista, yo creo que sí, ¿no? Porque tú tienes o lo echas antes de comenzar la temporada o esperas a que termine la temporada. ¿Que el Barça va a tener un pico de mejora, de mayor rendimiento ahora? Posiblemente, ¿no? Porque es la fuerza y el nuevo entrenador que llega, vas a meter a todo el mundo, va a hacer un cambio y va a tener seguramente una subida de rendimiento. Luego se va a mantener, ahí está el gran problema, que luego puede bajar, pues posiblemente, ¿no? Y tú, Graciela, como madridista, pues claro, la afición a Barcelona siempre hay cierta prioridad por el estilo, por mantener la filosofía, y a veces parece que se antepone al resultado. El estilo, mire, yo puedo contar el Barça durante muchos años. Con un entrenador, sin un entrenador, y el Barça ha pasado de diferentes entrenadores. Pasa que si tú tienes jugadores de la talla de Xavi, de Iniesta, de Messi, de Ronaldinho, pues de Busquets, es mucho más fácil mantener el estilo. Cuando esos jugadores van desapareciendo, pues igual el estilo ya no puede jugar de la misma forma. ¿Por qué? Porque los jugadores son jugadores que tienen otras condiciones. ¿Por qué? Si mantenemos el estilo, ¿para que fiches a Vidal? Claro, sí, pero también hay ciertos jugadores, por ejemplo, Arthur, cuando se fichó y empezó a explotar, por así decirlo, el perfil se comparaba mucho con Xavi, John también se comparaba con ese centro del campo de Pepe Guardiola. Querían que fuera Xavi. Sí, claro. Que fuera Xavi. No me puedes negar que... son buenos jugadores. Algo así. Porque al fútbol... Claro. Pero quizás la solución estaba en casa. Y Modric no juega bien al fútbol y Kroos no juega bien al fútbol. Son jugadores que podían jugar también en el Barça de los dos, ¿no? De cualquier parte, digo, los jugadores que... Odegaard no juega bien al fútbol, son jugadores que pueden... Claro que dicen, no, tienen ADN de fútbol, de grandes futbolistas. Entonces, claro, pero si tú no tienes... No, ¿cómo puedo ir? Si yo quiero jugar a contraataque, ¿cómo voy a jugar a contraataque si tengo un equipo de esto? Tendré que adaptarme mi forma de jugar a los jugadores que tengo. ¿El Barcelona procura fichar jugadores que tengan ese estilo de juego? Sí, pero no siempre se consigue, ni siempre. A veces tienes que ir innovando, ¿no? Porque igual ese toque de tocar mucho y no llegar al área contraria, igual está en desuso ya. Igual llega el Liverpool, que técnicamente no son tan completos, pero que físicamente son superiores y que tiene una transición rápida, defensa-ataque, y te pasa por encima, ¿no? Sí. Entonces, tú tienes que adaptarte. En el caso de comparación Liverpool-Barcelona, yo no sé si lo han hablado antes, pero yo acudo más a temas psicológicos porque el susto de Roma estaba muy presente. Déjate de susto de Roma. ¿Tú te crees que el 3-0 que el Barça le mete en el Camp Nou a Liverpool es real? Lo que pasó en el Camp Nou. El Liverpool jugó muy bien en el Camp Nou. Si el Liverpool gana en el Camp Nou ese partido, no hubiera pasado nada. ¿Te acuerdas los goles cómo fueron? La falta de Messi y de Alejo. Y el cuarto que podría haber caído en la última jugada, que Dembélé también la mano. Pero también fueron goles. Entonces, ¿qué pasa? Que ese partido sí era el Super Barça y el del Atlético de Madrid no es el Super Barça. Es diferente, son casos diferentes. ¿Por qué diferente? Porque en Anfield, por ejemplo, yo creo que Valverde, también los jugadores, pero yo es que soy muy crítico con Valverde, y creo
que no se planteó el partido con la intensidad necesaria que, pero, a lo mejor Zidane... Pero no, espera un momento, espera, ¿qué he dicho con la intensidad? ¿Quién juega, Valverde o Jodre? No, yo, juego... yo creo que... Espera, yo si sale un terreno de juego, si, yo tengo un, si no pongo la misma intensidad, yo soy con quién me voy a forzar, sí, ¿eh? Si no pongo la misma intensidad o partida de Liverpool, soy un necio, soy un irresponsable. ¿Quién tiene que poner la intensidad? ¿El entrenador o los jugadores? Y todo. Tienen unas consignas, los que juegan. A ver, en el último gol, en el cuarto. Sí, eso es. Es culpa del entrenador. Sí, pero yo te digo que entendamos al entrenador, al técnico, un factor de situación. Entonces, con todos mis respetos a la Benemérita, contrata de entrenador al sargento de la Guardia Civil del pueblo, Ramón, que era un fenómeno. Que está ahí así, de todo el pueblo. No es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? No es lo mismo. Bueno, vamos a pasar a la última. Y si no entramos en el mueble. Sí, porque. O sea, ¿tú crees que eres responsable de...? No, yo admito que cierta parte de culpa la tienen los jugadores también. ¿Cómo? Pero yo, por ejemplo, comparo Barcelona, Valverde y el Barcelona. ¿El entrenador tiene culpa de que yo falle en un momento dado en un partido? No. Pero sí tiene culpa parte de lo que es la conexión y la de y que no pierdan el ritmo de juego, ¿no? Yo creo que el entrenador influye bastante, sí, en el estado psicológico y la conexión con el ritmo del partido, creo. No vas a ver, no será lo único de la seta de la playa, ¿eh? No, sí, siempre hay mucho tiempo para muchas debates, ¿eh? No se lo digo.